¿Qué onda, mi gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. Como ven en el título, vamos a hablar de esta belleza de carro eléctrico, el Tesla Model S Plaid, catalogado el Tesla más rápido de todo el mundo hasta la fecha. Pero, ¿será esto cierto? Quédate a averiguarlo hasta el final. El Tesla Model S Plaid es un sedán que demuestra que los carros eléctricos pueden ser muy divertidos de conducir, muy ecológicos y para su uso diario, y de igual manera para viajes muy largos. El Tesla Model S tiene una amplia ventaja de entre sus competidores más directos, ya que este auto cuenta con nada más y nada menos que 1020 caballos de fuerza, que son generados por tres motores eléctricos integrados. Alcanza una velocidad de 0 a 100 km por hora. Oiga bien, escuche bien, en tan solo 1,9 segundos, y el cuarto de milla lo hace en tan solo 9,2 segundos. Su velocidad máxima es 320 km por hora. Unos números sumamente increíbles. Estamos hablando de un producto pensado para las familias, que es más rápido que un McLaren, un Porsche, un Lamborghini o cualquier otro superdeportivo de la actualidad. Así que mis amigos, el nuevo Tesla Model X Plaid, hasta la fecha, es uno de los autos más rápidos de todo el mundo. Y no solo en el mundo de los autos eléctricos, no, sino en general del mundo motor. La potencia que generan los motores es de forma exponencial, es decir, la aceleración de este coche es muy brutal. Y lo mejor de lo mejor es que siempre tendrás la misma aceleración cuantas veces la desees. Es como si estuviéramos hablando de tecnología de la NASA. O bueno, no. Tecnología de la NASA no, sino de SpaceX, que siempre tiene que ver con Elon Musk y Tesla. Hablemos del precio. El Tesla Model S Plaid cuesta aproximadamente $131,000, teniendo en cuenta que su aceleración es de 1,9 segundos. A diferencia de un Bugatti Chiron, por ejemplo, que hace su 0 a 100 en 2.4 segundos. Si calculamos la diferencia de precios del Tesla y del Bugatti, es muy abismal, ya que el Tesla cuesta $131,000 y el Bugatti alrededor de $3,000,000. Mi gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Si quieres saber más de estos autos eléctricos o de la competencia de los Tesla, déjamelo saber en los comentarios. Me ayudarías mucho compartiendo este video con tus amigos amantes del deporte motor. Sin más que decir, gracias por llegar hasta esta parte del video. No olvides suscribirte y regalarme un gran like. Nos vemos hasta la próxima.